amigos, ¿cómo están? Estoy acá en un nuevo proyecto que es un escritorio construido con madera nativa, madera de coigüe, completamente con ensambles, el cual también va a tener una parte de la cubierta resina epóxica. Así que es un proyecto que estaba esperando hace bastante tiempo hacer. Voy a hacer varios videos. En este video les voy a mostrar cómo hacer la cubierta, luego cómo aplicar la resina epóxica en otro video y en un tercer video toda la estructura de las patas. Incluso probablemente les hago después un video resumen con todo el proyecto completo. Como les contaba anteriormente, la madera la compro sin cepillar en una barraca de acá de la ciudad. Y para lograr cepillarla el proceso es bastante lento, ya que no puedo llegar y meter la madera así como está en el cepillo regruesador que tengo, porque necesito tener una base de referencia. Entonces, como vieron en la madera anterior, tuve que prácticamente cepillar toda una tapa completa, una cara, para recién poder meter al cepillo regruesador. Pero en este caso, esta madera, por ejemplo, estuve chequeando y no tiene tanto problema para lograr una base de referencia. Y de hecho la curvatura de la madera tiene una pequeña curvatura hacia abajo. Entonces, lo que significa que no necesito cepillar todo, simplemente voy a cepillar los dos extremos. La esquina de los cantos ya está bastante bien. Tengo un cepillado aquí en las esquinas. Entonces ahora recién lo puedo meter al cepillo regresador. Así que eso, amigos, espero que les guste este video. Para hacer el corte definitivo de las piezas que conforman la cubierta, las fijé con estas prensas, pero solamente estas dos están unidas y pegadas con las galletas. Usé 6 galletas que les mostré anteriormente, pero esta que está acá, esta no está pegada, simplemente la fijé para poder lograr un corte cuadrado y que todas las tablas tengan el mismo largo. Entonces voy a ejecutar acá un corte usando una regla de aluminio y vamos a usar también la sierra Milwaukee, la Hellboy. Y luego les voy a explicar más adelante cómo vamos a unirlo, porque voy a poner dos cerámicas que van a ir entre medio, las cuales después van a estar cubiertas con la resina. Para hacer eso también voy a tener que hacer tres uniones entre estas dos maderas, las cuales van a estar unidas con cajas y espigas. La cubierta del escritorio va a tener un largo de 150 centímetros. Aquí tengo la marca y voy a retroceder 9,3 centímetros para poner la guía, para tener un apoyo para el patín de la sierra. Esta parte, como requiere alta precisión, es mejor hacerlo con una regla. Yo tengo esta regla Starrett, que me gusta bastante porque es flexible, es de una aleación de metal. Es muy precisa, entonces yo tengo que marcar acá, me voy a posicionar en 9,3 y luego voy a fijar acá la marquita.
Hay que ser bien preciso en esta parte. Entonces luego hago lo mismo acá. Y de esa manera entonces voy a poner la guía para ejecutar el corte. Normalmente fijo la guía con prensas rápidas. Pero ahora voy a usar esta guía, que es la Line Master de KWB. Es una guía que me han preguntado bastante por ella. La verdad que yo no lo uso con todos los accesorios que tiene. Me gusta porque, bueno, es barata y la venden en muchos lugares. Y ahora voy a ocupar estas prensas que tiene. En el fondo, para que no me afecte o no me molesten las prensas rápidas con el patín de la sierra. Entonces, la voy a poner acá. Es bien fácil de usar. La voy a poner en las marcas que ya tengo trazadas. Quedó bastante firme. Siempre es importante volver a chequear la medida. Un buen carpintero mide dos veces y corta solo una. Obviamente, si se fijan que me equivocara en el corte a esta altura, me afectaría bastante, porque como ya tengo un hilo cepillado, es bastante el tiempo que ya llevo acá. Esta medida de 9,3 es la medida que yo tengo en esta sierra desde esta parte del disco a el patín ancho. Ya, así que esa tienen que calcularla ustedes para su propia sierra. Yo voy a usar, como les decía, la Hellboy de Milwaukee, que es una sierra muy potente. Así que voy a espero lograr un buen corte. También importante el ancho o la altura que voy a dejar el disco. No dejarlo completo, sino lo necesario para ejecutar el corte. Ahora vamos entonces a cortar. Bien amigos, ya terminé las 6 cajas para hacer la unión. Todo esto lo hice usando esta router. Esta router DeWall es muy potente, es la router más potente que tengo en el taller. Y lo que sí tuve que hacer es comprar una fresa de corte de 5 octavos, pero el vástago es de media. Normalmente yo ocupo fresas más chicas para las otras máquinas que tengo, cuando el vástago es de un cuarto, pero este es de media. Ya que lo que quería hacer era ejecutar el corte de una sola pasada. También tuve que poner todo esto en la router en el fondo para lograr que no se me moviera al momento que estaba fresando. Entonces lo que hice fue, bueno, colocar la guía paralela. También puse esta base de MDF para tener una mayor superficie de contacto, sobre todo cuando estoy trabajando en la esquina. Y le puse este perfil de aluminio con estas prensas, para asegurarme en el fondo que no me moviera para ninguno de los lados, porque tenía que asegurarme que la caja quedara totalmente cuadrada en relación al canto. Así que les recomiendo este pequeño truco en el fondo, es bastante útil para que el fresado quede bien. Probablemente más adelante voy a construir, creo que una pequeña guía en el fondo, para que permita hacer esto de mejor manera y no tener que ocupar prensa, y porque todo este seteo lo tuve que hacer de forma manual. Ahora que tengo listo esto, entonces voy a hacer las uniones con las cuales voy a unir, pero donde tengo que hacer las espigas. Las espigas las voy a hacer usando la sierra de banco, la router y después obviamente también las herramientas manuales como el formón y la sierra japonesa.
Ya terminé los ensambles y los presenté para ver cómo encajaba todo. La verdad que quedó bastante bien. Todavía sí hay algunos pequeños detalles que tengo que mejorar, pero estoy muy satisfecho con el resultado. Bueno, ahora voy a desmontar todo y voy a aplicar el pegamento y también las prensas para que todo quede bien terminado. Así que vamos súper, súper bien. Puse estos tres listones a modo de refuerzo en la parte inferior de la cubierta, pero también con el propósito de ocultar una madera que voy a poner acá. Recuerden que les había dicho que voy a poner una cerámica en esta parte y también voy a poner resina epóxica. Entonces, para contener la cerámica y la resina, voy a colocar estos MDF aquí. Acá va a ir otro también. Acá al frente voy a poner un listón también de coigüe para que no se vea el MDF. Todo esto lo voy a asegurar con tornillos, entonces luego que voy a dar vuelta la cubierta, voy a poder poner la cerámica y también luego poner la resina epóxica, que como les decía, eso se lo voy a mostrar en un video aparte. También un pequeño tips que les puedo compartir, que estos listones los desplacé hacia adentro en medio milímetro, con el propósito después de pasar una router con una fresa duplicadora como la que tengo aquí. Y de esa manera entonces todo el canto va a quedar en la misma posición que el listón. Se va a ver perfecto. Es un pequeño truquillo. Así que voy a poner los refuerzos. Voy a dar vuelta para pasar el fresado. Y ya estamos casi terminando esta parte de este proyecto. Bien amigos, y así queda la cubierta del escritorio. La verdad que me gustó bastante el resultado. Este es el diseño y el estilo que quise darle. Las uniones quedaron bastante buenas. Recuerden que estas dos tablas las uní con galletas. Todas estas tablas de acá fueron unidas con espigas cajas. Son 6 ensambles espiga caja. Estos soportes de abajo, bueno, los puse con tornillos y está todo encolado.
y sobre estas ranuras donde están estas cerámicas va a ir resina epóxica, lo cual les voy a mostrar en un siguiente video. Así que eso, amigos, muy contento con el resultado de este proyecto y nos vemos en un próximo video.